Esta noche María Cela. Estamos con ella ya, conversando ya en la pausa de algo que pasó hace unos años y que lo vamos a mencionar aquí. Isabel Valdés viene por segunda vez a Esta Noche María Cela. La anterior vez, recuerdo que escuchamos ese testimonio de tu vida. Así es. Que es toda un testimonio desde el momento de tu nacimiento. Así es. Y no está de más recordar, sobre todo que ahora estamos en Semana Santa. Así es. Tú fuiste adoptada cuando pequeñita por un pastor. Por pastores, así es. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese origen tuyo? Tuve la bendición de que cuando el mundo aseguraba que yo no iba a vivir, mi mamá me dio a luz en su casa. Y las parteras, ¿sabes? En los campos se usan parteras, ayudaron a mi mamá cuando nos llevaron al médico. El doctor dijo que todo estaba bien, pero que yo no duraba 2 días de vida. Pero una cosa dice el hombre, otra dice Dios. Mucha gente sobrevive de enfermedades que los doctores dicen, no hay forma, no vives, aquí acabaste. Pero Dios cuando tiene un plan, nadie lo despinta, como dicen. Entonces, le doy gloria a Dios porque ese día nací de nuevo. Mi mamá asustada me tuvo que dejar en una casa. Y allí, pues, una hija de pastores que estaba descarriada en ese tiempo se encuentra con el episodio de que dejaron una niña ahí abandonada. Y pues ella me toma, y yo moribunda, literalmente estaba moribunda, me tomó y me trajo a Santo Domingo, a las casas de sus papás pastores. Y de allí nace Isabel. Conocí a mi bella madre biológica hacen ya 11 años y medio, casi 12 años. Fue un encuentro, fue estilo novela, como diríamos. Mi madrastra que me crió, la hija de pastores, ella es mi mami porque ella me crió en la casa de sus papás porque ella sintió el amor y el deseo de hacerlo. Pero ya era una mujer. Sí, ella era adulta, no era estaba adulta. Casada, estaba de novia con quien es su esposo hoy, pero Dios puso a esta bella mujer en mi camino para que lo de Dios se diera a cabo. Y doy gloria a Dios por ella, la amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. A un nivel de decir que ella es mi superhéroe después de Dios. Zeneida Francisco, ahora mismo yo sé que ella está en sintonía desde Boston. Es una bendición para mí decir que ella se dejó usar por Dios. Y de allí nace Isabel y desde niña me gustaba cantar, pero nunca me imaginé que Dios tenía tanta bendición para mí. Ella me llamó una tarde y me dijo, sal a buscar a tu mamá. Tu mamá no te dio porque no te quería. Tu mamá te dio porque no tenía el recurso económico. Tú eres bendecida, entonces imparte a ella la bendición que tú has recibido hoy. Porque si no fuera por ella después de Dios, yo no fuera quien soy hoy. Porque ella me hubiese abortado y no lo hizo. Tuvo miedo, como cualquiera, en una condición en la que se vio. Extrema. Una mujer, sí, una mujer con pocos recursos económicos. Yo doy gloria a Dios porque en mi familia nadie estudió. Dios me dio la bendición de yo estudiar. Y en mi familia nadie canta. En tu familia yo decir, materna. Mi familia canta. Biológica, nadie canta. O sea, yo nunca he estudiado canto. Digo que son detalles de Dios que uno dice, wow. Nunca, ni tus hermanos, ni mis hermanos, ni tu madre, nadie, ni tu padre nadie. Cantaba. Nadie. Ahí es donde uno dice, verdaderamente Dios existe, Dios es real. Porque de la nada, y yo nunca en mi vida he estudiado canto. Y pues canto para Dios. Profesionalmente hablando, desde los 11 años, que fue cuando grabé mi primer disco en un grupo donde empecé. Y son entonces, de las cosas de cierta que, forma, tú agradeces que tu madre biológica te haya llevado donde esa familia. Agradecida, sí. Pero exageradamente. Si me preguntan claro. Que si yo pasaría de nuevo lo que yo pasé. Por el mundo. Por sí. Para las bendiciones para que yo tengo hoy. Sí, vamos allá. Porque me siento dichosa. Es que eso si no hubiese sido así. Mucha gente piensa que dar un niño en adopción, eso es una barbaridad, es una crueldad. No. Prefiero no tenerlo. No. Y prefieren abortar. No. Pero mira, como dar en adopción, o en este caso, ni siquiera fue con la intención, conociendo a los padres, quién la iba a cuidar. No, abandonada el Señor. No. Así es, como abandonó. Moisés. Como Moisés. Moisés en exacto. Las aguas. Pero me pasó que viví la historia de José. O sea, Dios... tenía sus planes contigo. Y donde quiera que yo llegué, o sea, al lugar que llegué, Dios ya tenía todo planificado para bendecirme. Por eso fue que cuando te llamaron artistas muy conocidos del grupo Camila, por ejemplo, del dúo Camila, que te llamaron para que tú formaras parte de ese dúo. Así es. Explícame, tú dijiste que no, eso fue en el 2013. Dije que no, sí, fue en el 2013, dije que no porque he entendido que quien soñó conmigo, ¿Quién me miró primero? ¿Quién me soñó primero? ¿Quién me dio a mí el talento y aún a Camila y a tantos artistas que hay en mi hermoso país y en el mundo entero?
es de Dios. O sea, yo entiendo, yo entiendo. Yo no juzgo al quien cante para el amor ni nada por el estilo, porque cantar es un arte, pero para mí es como que mucho con demasiado. El yo, que Dios me tome y que Dios me dé, que haga de la nada, yo era nada, o sea, hay que hablarlo claro. Claro. Que de la nada Dios haga cosas tan lindas que yo misma, escuchándome cantar, yo me voy en llanto, yo digo, Dios se pasa de bueno. Y dije que ¿y no, cómo porque fue que llegó esa llamada? O sea, ¿cómo ellos conocieron de tu música? ¿Cómo llegó esa oferta? Yo estuve por tres ocasiones esporádicas en México, en giras. Y doy gracias a Dios porque mucha gente secular ama nuestro trabajo y le gusta mi voz. Yo, gloria a Dios y gracias porque hay muchos otros cantantes. Llegué a México y ellos parece que conocieron de nosotros y en el email que nos mandaron decía, hola Isabel, somos del grupo Camila, conocemos de ti, conocemos tu música, me gusta mucho tu voz, estoy muy amenizado con tu voz y nos gustaría que tú fueras parte del grupo Camila. Guay. Eso fue una oferta. La tentación en ese momento. Bueno, eso significaba abrirte un mercado internacional inmenso. No, muchas, muchas, muchas bendiciones y muchas ofertas. Yo no digo que era pecado yo decir que sí. Pero siento que mi compromiso, siento que mi voz, siento que lo que yo es hago para el Señor. Es solamente para Dios. Y tu música llega a todas partes, a todos los mercados, sin la promoción que normalmente tienen que tener los exacto. artistas. Exacto, y doy seculares. Gloria a Dios por eso, exacto. Yo no tengo que, por la misericordia de Dios, que ir a pagar allí para que suene mi música, empujar para introducirme en lugares. O sea, la gracia de Dios es tan linda. Es que la Biblia así, dice que cuando cristiana. Dios llama, Dios respalda. Y qué lindo es que una persona oiga tu música y que haga un impacto instantáneo en personas grandes, por así decir, personas glorias de cualquier parte de donde sea. Puedo decir que gozo de la bendición de la honra de muchos cantantes seculares como Olga Tañón, por ejemplo, nuestra querida de aquí, Miriam Cruz, María Dalia Hernández, muchos cantantes de aquí que me han expresado su admiración y yo, como Lily Goodman. Yo recuerdo que Lily Goodman una vez que la tuvimos aquí. ¿Te acuerdas que la tuvimos aquí? Que estaba Miriam Cruz también, que Miriam se volvió loca porque era su ídolo. Porque es, sin ser artistas cristianos, pero sí son personas de fe y les gusta escuchar la música cristiana. Pero ella hablaba de esa voz. Yo quiero que esa voz se escuche porque ella va a estrenar ahora un disco sacadito del horno para todo su público y para todos ustedes en general. Pero son las canciones anteriores ya las habíamos escuchado, con música y todo lo demás. Yo quiero que a capela Isabel cante un pedacito de parte 2. La parte 2. Así es, claro que sí. Dios está ahí cuando alguien te falla. Dios está ahí cuando ya no hay palabras y cuando te dice no, yo tengo la parte 2. Dios está ahí cuando alguien te falla. Dios está ahí cuando ya no hay palabras y cuando crees que tu historia se terminó. Dios te dice en este momento. El día primero tenemos concierto. Qué voz tan maravillosa. Por ti peleo yo, se llama precisamente. Así es. ¿Dónde es? Nuestro live será en la Iglesia Tabernáculo de Adoración, auditorio. Eso está en la San Vicente de Paúl. Lunes primero de mayo es día festivo, no se trabaja ese día, es día para gozarse en Dios y usted ir a recibir una palabra, no es un concierto más. Sí, yo sé que el Espíritu artista. Santo, así es, yo sé que el Espíritu Santo va a dar refrigerio, mucha gente que lo necesita hoy en día, hay tanta gente ahogada en los problemas, pero Dios quiere hablarte, así es que este día, lunes primero de mayo, hay una cita espectacular que yo sé que Dios te va a bendecir, no por mí, es el deseo de mi alma, pero no porque está Isabel, sino porque yo sé que Dios se va a glorificar allí, muy lindo. Así es que tú tienes que estar allí. Qué los linda. Contactos para taquillas y su t-shirts al 809-847-0909, 809-847-0909. Isabel, ¿y el tema que vamos a estrenar ahora?
Ay, como un torrente. Ok, en lo que Isabel pasa al escenario, enhorabuena, mi amor. Dios te bendiga. Esta es tu bella, casa. Dios te bendiga, si puedes venir una vez al mes, yo feliz. Ay, yo emocionadísima, feliz. Claro, una vez al mes. Ay, sí, o sea, qué honor. Canciones cristianas, aquí un espacio. Es más, lo dedicamos entero al Señor. Así es, qué honor. Una vez al mes, que la gente me lo está reclamando, porque eso lo tenía vengo, yo antes. Vengo yo bendecida, más que bendecida, un honor, belleza. Pues adelante, para ti, el escenario, estrenando como un torrente para todo su público. Mañana aprovecho para decir que vamos a repetir el programa que hicimos con Marcos Vidal, cantautor y pastor español maravilloso. ¿Tú fuiste al concierto? Ay, maravilloso. Pero también increíble. Vamos a repetir esa entrevista preciosa que le hicimos a Alci, al Polanco. Jovencito con autismo, que bueno, Alci. Que va a estudiar periodismo ahora y que es la voz de los autistas en la República no Dominicana. No se lo puede perder. Y ahora tampoco esto. Isabel Valdés, como un torrente. Si no me hubieses alcanzado, Señor, ¿qué sería de mí? Si no me hubieras alcanzado.